I can't get no sleep. Hola chicas, bienvenidas una vez más a un video más. Este es el diseño que vamos a estar elaborando en esta ocasión y espero que les guste. Bueno, aquí les muestro las tres mezclas que voy a estar utilizando. La primera es mía, este es el tonito rosa que lo he estado utilizando en los últimos videos. Y esta es una mezcla blanca, pero no es blanca blanca, es como blanco tipo leche que acabo de elaborar. Este es de la colección Rose Gold de Fantasy Neos. Este es el color que vamos a estar también utilizando en este diseño. Este diseño es un baby boomer en punta coffin. Y pues vamos a crearlo y espero que les guste. Para empezar, vamos a empezar con la uña del anillo. Y pusimos la primera perla, como siempre, en el área de entre uña natural y la forma escultural, con la mezcla de la colección de Rose Gold. Espero que les guste, espero que les agrade este diseño. La verdad quedó muy bonito, se ven muy muy bonito y muy elegantes, y pues espero que les guste. Aquí vamos a poner la siguiente perla. Esta perla que estamos acomodando aquí es para terminar lo que es el largo de las uñas. Aquí hay que presionar bien el producto y alineando bien los faldones y laterales para que estos nos queden uno más bajo que el otro, ni tampoco se nos haga gruesa la uña o se nos engruese la uña, para que nos quede exactamente la punta que queremos, que en este caso, como les había dicho, es coffin. Aquí vamos a poner otra perla a media uña natural y la vamos a difuminar hacia punta, llevándola bien hacia los lados para rellenar bien la uña natural y que nos quede uniformemente el producto. Aquí estoy dando otra ligera alineamiento a los laterales para que no me queden gruesos o no me queden disparejos también. Aquí vamos a poner la siguiente perla en área de cutícula sin tocar la misma. Aquí vamos a estar presionando y difuminando hacia punta. Esta uña ya quedó. Aquí vamos a pasar con la siguiente uña, que es la del dedo medio. Y de igual manera ponemos la primera perla entre la división de la uña natural con la forma escultural. Ese es el tono blanco que les digo que acabo de hacer. Solamente le puse acrílico cristalino en un recipiente como de una onza. Puse 3/4 de acrílico cristalino y solamente una cucharadita o un empujador de cutículas del acrílico blanco, para que quedara no tan blanco sino traslúcido y se pudiera manejar más. No sé si recuerdan que les había dicho en otro de los videos que está un poco chicloso el acrílico de Fantasy Neos, el blanco. Entonces quise hacer la prueba mezclando casi puro acrílico cristalino con un empujador de cutícula de acrílico blanco, y así quedó el resultado. Me gustó bastante, la verdad se maneja súper bien. Y pues aquí estamos poniendo la mezcla rosita que ya les había mostrado en otros videos. Esto es para hacer el efecto baby boomer. Recuerden que estos colores tienen de ir difuminados uno entre sí, que no se noten las divisiones de dónde empieza un color y dónde termina el otro, para que así nos quede muy bien el efecto y luzcan más las uñas, luzca más el efecto como debe de ser. Aquí puse la última perla en área de cutícula, como pudieron ver, y la difuminé hacia punta. Vamos a empezar a hacer lo que es la uña del dedo índice, que esta uña va a ser en el mismo tono de la colección Rose Gold. Y va a ser lo mismo, vamos a ponerla hasta el número 6 en punta coffin, desde área cutícula hacia punta. Toda la uña va a ser del mismo tono y pues así lo vamos a ir difuminando. Vamos a seguir poniendo las perlas hasta llegar a crear esta uña como la anterior. Espero que les guste, este diseño, que lo que les guste del video lo agarren, y lo que no les guste pues no lo agarren, ¿verdad? Pues es lógico. Pero si les gusta el diseño, recuerda regalarme un dedito arriba, que no cuesta nada. Suscribirte al canal si no estás suscrito y es la primera vez que andas por este canal. Te invito a que cheques el contenido del mismo, de mi canal.
Y si te gusta, te invito a que te suscribas, que te me dejes un comentario debajo del video, que me digas qué te pareció este diseño o estas uñas. Y pues muchas gracias por visitar y tomarte el tiempo de ver estos videos, estos minutos. Y pues aquí estamos encapsulando, como pudieron ver, puse la primer perla en área de cutícula y la difuminé hacia punta. Después puse otra perla en el área de peralte, que es esta que estamos difuminando. Y por último puse una en área de punta, pero esa ya no la grabé. Como saben, casi no les muestro así por completo el encapsulado, puesto que ya en todos los videos lo he estado mostrando, lo he estado haciendo. Y aquí de igual manera vamos a empezar a encapsular la misma uña. Bueno, también me han preguntado que si cómo es que yo me retiro las uñas para que salgan completas y ponerlas en un muestrario. Pues bueno, en la descripción de este video les estaré dejando el link del video que tengo en mi canal de cómo es que yo me la retiro para que vayan a pas para que pasen a verlo y pues si les gusta pues háganlo así, si no les gusta pues a ver cómo le hacen. Pero pues es mi manera de hacer, de quitarme las uñas y no lastimarme mi uña natural y que me salgan completas para poderlas poner en un muestrario. Aquí les estoy mostrando lo que es el limado, pero como siempre me desenfoco mucho porque se me hace un poco difícil estar mostrando cómo limo en cámara. Pero parece que sí se alcanza a ver más o menos cómo es que yo limo. Casi siempre, pues es la misma manera o la misma forma en que limo siempre. Y aquí les muestro que le vamos a estar dando con el buffer para quitarle las rayaduras y los filos a los laterales y a la punta. Este buffer es de doble paso. Con uno quita las rayaduras y ya con el siguiente paso es para dejarlo finito. Y quedan muy bonitas las uñas. No te quedan rayaduras ni nada. Voy a estar mostrando cómo limo con la maquinita, con el drill, para enseñarles la forma en que yo limo. Bueno, de aquí ya como pueden ver, limpié y fui me lavé las manos muy bien para quitar cualquier residuo de polvo, que es lo más, ¿cómo se dice? Lo más recomendable, que se laven las manos para estar seguros de que no tengan nada, nada de polvo. Aquí les mostré el dije y les mostré la resina con la que voy a estar pegando el dijecito. Este dijecito está muy bonito, me lo regaló mi amiga María Silvas. Y pues ahorita lo quise usar en este diseño porque se me hizo que quedó muy muy bien. Aquí vamos a pegar algunos cristales. Creo que son Swarovskis. Estos también me los mandó ella, María Silvas. Así está, creo que así está aquí en YouTube, María Silvas. Y ella me mandó esos cristales y pues aquí también los estoy utilizando. Creo que son Swarovskis porque sí tienen mucho brillo y se ven diferentes a los cristales que tengo yo. Pues bueno, aquí a continuación vamos a estar pegando un Swarovski en cada uñita de la mez donde pusimos la mezcla en Rose Gold. Ahí le vamos a estar poniendo un Swarovski en cada área en la área de cutícula. Solamente vamos a estar poniendo uno solo. Y después paso a mostrarles lo que es el finish gel para darle finalizado al diseño. Pues esperando que les guste este diseño. Si lo quieren recrear, recréenlo. Si me lo quieren compartir, compártanmelo en la caja de información. Les estaré dejando mis redes sociales como es Instagram, Facebook y Twitter. Si lo quieren compartir el video, pues eso nos ayuda mucho. Dejar su comentario, dejar su like, suscribirse al canal. Y es muy importante que cliquen en la campanita de notificaciones porque así les llega la notificación de cuando yo subo un video nuevo. Siempre les va a estar llegando la notificación. Si no la cliquean, se lo van a estar perdiendo. Yo que ustedes mejor la cliqueaba, ¿eh? Bueno, aquí ya estamos aplicando el gel de Fantasy Nails. Este gel sirve para los tres efectos: el espejo, para el gel y para la uña de acrílico, así como lo están viendo ahorita. Hay que sellar bien laterales, punta y faldones. Ese es el aceite de cutícula que yo utilizo. Recuerden aplicarse un poquito para hidratar esa zona. Y pues nada, ese es el resultado. Esperando que les haya gustado el diseño. Que se suscriban al canal nuevamente. Como pueden ver, quedaron muy elegantes. Y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Diego Neos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chayito!